Bienvenido a la Ruta Cervecera Especial Beer Fest Santiago 2015. Estamos acá en el stand de CAF con Álvaro, maestro cervecero de CAF. Le vamos a hacer un par de preguntas. ¿Cerveza en la mano? Claro. Bueno, yo estoy probando aquí la jalapeño. ¿Y a qué se debe esta innovación? Ese fue un invento que hicimos junto con Dave. Esta semana, de hecho, hicimos una ámbar para hacer una cerveza un poquito más transversal, para tenerla acá en el Beer Fest. Dijimos, tenemos que darle otro condimento más, porque ámbar, todos tienen ámbar, pero busquemos otra cosa. Dijimos, ya, pongámosle algún tipo de ají. Fuimos a La Vega, compramos todo el ají que podemos encontrar y empezamos a probar. Bueno, un mini Randall que tenemos, empezamos a echar cerveza, cortes de ají y empezamos a ver qué resultados tenían. Unos que nos dan un picante casi, pero increíble. Pero llegamos a jalapeño, que era justo y necesario. Aroma, sabor y el picor exacto que tiene que dar y lo que estamos buscando un poco en nuestra cerveza. ¿Y esto entonces especialmente para este evento? ¿Y cómo lo recepcionado la gente? No, excelente. Todo, igual dicen, o sea, jalapeño, ya quiero probarlo. Y todo, wow, aroma, bien, sabor, bien, está súper buena. Porque es bastante fuerte, digamos, sí, o sea, no. Sí. No sé, pero fíjate que la gente la ha aceptado muy bien. De repente, como que sí, jalapeño, tengo miedo. A ver, pero yo digo, prueben. ¡Ey! Es algo distinto. Claro. Sí. Ya, pues muchas gracias. Muchas gracias, está bastante interesante. Van a seguir después. La idea de nosotros es poder esto ya tener. Queremos que ya a partir de marzo tenerla en barril y en botella. De hecho, queremos hacer dos tipos de ámbar jalapeño. Una que sea más suave y otra más fuerte. Para los dos públicos que claro. Les gustó el fuerte y que quieren buscar algo más suave. Claro. Así que pronto vamos a tener noticias ahí. Una última pregunta. ¿Dónde se puede encontrar en general la cerveza CAF? ¿En qué tienda? En la mayoría de las tiendas especializadas en cerveza. Birbana, Zapata, ¿cómo se llama más? Pepperland, por ejemplo. Todos los lugares de cerveza que hay, bueno, ícono en Santiago, estamos con CAF ahí. Ya, pues esperamos encontrar después la jalapeño, sí, entre esas tiendas. Muchas gracias. Salud. Gracias. Bueno, acá estamos con cerveza. ¿Cómo Diem. Se llama? Diem, se pronuncia Diem. Supuestamente del alemán viene Diem. A ver, me cuesta la pronunciación, Mauchen, una cosa así. Y traducido al español significa del monje. ¿Del monje? Claro. Y por eso usted está acá representando al monje. Claro, a los monjes. Y el hábito es franciscano. ¿Y cuál es la cerveza que más se vende acá? Bueno, se venden las tres. ¿Ah? La roja, la negra y la rubia. Yeah. Y esta aquí, la IPA, que es de 8 grados, un poquito más fuerte que el resto. ¿Ah? El resto tiene 5. Si hablemos 5 grados por dar pareja, y esta de 8, más fuerte. ¿Y este es su primer evento que viene o ya? No, acá en este lugar, 6 años. ¿6 años? 6 o sea, años ha estado desde que se inauguró la primera vez. Claro, desde la primera vez que éramos poquitos, nos tocó estar en el allá en el rincón, en el otro extremo, yeah. Y después a través de en estos 6 años todo esto se ha ido agrandando, ha habido, como se nota, la ambientación, música rockera, claro. Concurso que se hace para la gente, entretención, así que es un buen ambiente que se da acá. ¿Ah? Ya, pues muchas gracias, que siga disfrutando. Bueno, seguimos acá en Beer Fest Santiago, estamos en el stand de Cruzana. Hola, buenas tardes. Bueno, nosotros en la Ruta Cervecera hemos probado varias cervezas Cruzana y somos fanáticos de la Cruzana Quinoa. La Pilsen Quinoa. Claro. No sé si nos puede contar un poco cómo nació este estilo. Bueno, nosotros fuimos pioneros en este tipo de cerveza, combinando lo que es la cebada con quinoa, grano ancestral se da mucho en la zona donde estamos ubicados nosotros, en el sector de Paredones. Y un día quisimos probar una cerveza distinta, que en el fondo fuera legal. Inicialmente quisimos hacerla 100% de quinoa, y el SAC no nos dejó.
porque para que se llame cerveza tiene que tener un porcentaje, a lo menos 75% de cebada. Entonces ahí fuimos haciendo diferentes combinaciones hasta que nos dio esta receta, que en el fondo gustó bastante y nos dio a conocer a nosotros en Chile. ¿Y qué otras variedades tienen? Yo veo que... Nosotros después de esta cerveza elaboramos una porter negra de 6 grados alcohólicos. Bueno, la Kino tiene 5. También tenemos una Red Ale. Y hace... para nuestro cuarto aniversario sacamos la Strong Quinoa, que es una cerveza de 8 grados, que tiene mucho más cuerpo, tiene mucho más malta, es mucho más lupulada también. Otros productos que hemos sacado, hicimos una cerveza colaborativa, la Chupacabra, una Red IPA que también tiene quinoa, un porcentaje pequeño de quinoa. Y esto es lo último que sacamos, una cerveza colaborativa. Ah, no, y lo último, la Evil Clown. Evil Clown. Quisimos hacer una especie de cerveza belga de 10 grados, con mucho lúpulo, bien amarga, pero bastante, ha tenido bastante buena acogida de la gente. La gente de a poco se está como un poco culturizando y poco a poco le están gustando las cervezas más lupuladas, así que eso, vamos por buen camino. Entonces la Evil Clown es una belga strong, algo sí, así. Mira, cuando la hicimos nunca nos fijamos bien en... no quisimos hacer una cerveza estilo BJCP, sino que quisimos hacer algo que nos gustara, pero sí algo cargado con estilo belga, digamos. Usamos levadura belga, ya, una cerveza con bastante lúpulo, bastante buena, yo diría. ¿Quieres probarla? Bueno, no sé si tiene algún mensaje, algún saludo para los seguidores de la Ruta Cervecera. Sí, bueno, un saludo a todos los seguidores de la Ruta Cervecera. Ustedes colaboran con el tema de la cultura cervecera en Chile, así que muy buena onda. Y nada, pues, que vengan acá al evento, diferentes eventos, apoyen a su cervecería local, que es muy importante, para que de una vez por todas le demos la gorda de la cristal y a todas las cervezas malas. Así que nada, saludo a todos. Ya, pues muchas gracias. Bueno, acá estamos en Delirium, Sandy Delirium. No sé si nos puede contar, ¿esta es la primera vez que está acá o...? No, esta es la segunda vez que venimos a esta exposición. Este año ha tenido una buena afluencia de público. Esta es una cerveza que es de Bélgica. Tenemos varias variedades de cervezas frutales y de cervezas de grado alcohólico alto. Ya sea una Strong Pale Ale, una negra y una ámbar. Entre las frutales tenemos una de cereza, manzana, coco, banana, de mango, de frambuesa y de cereza, que son de menor grado alcohólico de 3,6 grados. Se ha posicionado bastante la marca de Delirium Tremens. De hecho, nosotros en la Ruta Cervecera probamos las variedades de la Tremens y también la otra, ¿cómo se llama? La cereza, la Greek. Claro, me parece que esa fue la que probamos. Sí. De hecho, si te fijas, ya ando con el burrito, somos bastante fanáticos de la Delirium Tremens. No, está bien. No, ya llevamos 3 años con la cerveza. Ya cada vez se está haciendo más posicionado acá en el país, se está haciendo más conocida. La gente ha tenido una buena aceptación la cerveza con la gente en Chile. Y es un mercado que igual cuesta al principio, pero al ser una cerveza buena, a la gente le va a gustar igual.
y en especial a las mujeres que les gusta harto la cerveza frutal, están muy bien aceptadas por ella. Tiago, muchas gracias. No sé si puede mandar un saludo para la Ruta Cervecera. Sí, un saludo a la Ruta Cervecera y que la pasen súper bien y ojalá vengan este fin de semana a la fiesta y que disfruten y que pasen nuestro stand de Delirium a ver nuestra cerveza. Tiago, muchas gracias. ¿Qué les parece este evento? ¿La primera vez que vienen o...? Segunda vez. Segunda vez. ¿Qué les parece? Es entretenido. La música en vivo está bacán, la comida está rica. Hay hartos niños, eso es bacán. Es bonito, bacán. ¿Y qué tipo de cerveza más le gusta a usted? La negra. ¿La negra? La negra. Pero porque hay diferentes estilos, no sé, están por ejemplo las belgas, aquí estamos en el stand de Delirium Tremens. Como que la negra tenía la vez pasada, la roya era distinta. Ahora sí. La negra se mantiene. Esa es la cuestión. Como que ahora está más frutal la rubia. Está muy frutal. Eso es lo que es. Sí. Eso es. Ya, pues muchas gracias. No sé si ustedes conocen rutacervecera.com. No. Bueno, ahí después pueden revisar los episodios que tenemos. Ya llevamos un par de años ahí probando cerveza chilena principalmente. Bueno. Ahí vamos a publicar este episodio después para que se vean. Ya, pues muchas gracias. Chao. Chao. Bueno, seguimos acá en Beer Fest Santiago 2015. Hola, acá estamos con un colega. El embardo. Un colega acá del mundo cervecero de Cheleros. Chelero.cl. No sé qué nos puedes comentar algo de este evento. Ya no sé, hace poco llegando también. Viendo a la gente que está acá, viendo si es que hay algunos amigos que tienen su stand. Y no sé, tomándose algo, disfrutando de cerveza. Ya lo típico que uno hace. Sí, bueno. Oye, tú ya vienes hace harto tiempo y vienes para acá, sí. Beer Fest. Sí, nosotros tenemos acá, nosotros en Cheleros llevamos como 4 años más o menos viniendo constantemente para acá. Así que como que a toda la gente ya de la prensa, del IPRES, los tenemos, pero ya ultra comprados. Así que... No, y bebiendo harto acá con los chiquillos, tomando, compartiendo con todo el jet set cervecero que hay acá. Hoy día se juntó harta gente, man. Sí, no, sí, yo también los vi así como... Y por eso me acerqué y todo el cuento. Harto maestro cervecero, harto BJCP, está re viola, weón. Está súper bueno. Sí. Ya, pues no sé si tiene algún mensaje para Ruta Cervecera ahí. Nada, pues sigan adelante, sigan arriba, weón. La cerveza artesanal es lo mejor. Hay que eliminar, weón, a las industriales. Esa es la tarea de todos. Hay que educar al público. Mientras más cerveza artesanal, mucho mejor para todos nosotros. Y puta, la industria crece, nosotros crecemos y todos somos mucho más felices. Vamos, muchas gracias. Bueno, seguimos acá en Beer Fest Santiago 2015. Estamos en el stand de la cerveza Sublime. No sé cómo tú es tu nombre. Juan Vázquez, aquí. Con Juan. No sé si nos puede contar un poco acerca de esta cerveza, la cervecería. Bueno, nosotros somos de Maipú. Hacemos cerveza, tenemos 4 variedades. Tenemos una American Pale Ale, una American Amber. Aparte tenemos una Kolsch, una receta alemana. Bien suavecita, bien rica, que es la rubia que está ahí, de 5 grados. Y la Robust Porter. Esa tiene 7 grados. Bueno, es negra, con toques de café, chocolate amargo. Esa sacó el tercer lugar en la Chile Beer Cup del 2014. ¿Y cuánto tiempo llevan funcionando? Llevamos cerca de 1 año y medio más o menos. Pero el año pasado recién fuimos a Mayoco y ahora es la primera vez que estamos acá. ¿Y dónde se puede encontrar la cerveza? Mira, estamos en un bar que se llama Joder, en Brasil con Catedral. Ahí tenemos el shop Kolsch y Paleale. Y aparte estamos en el Deli Fresh en formato botella de 330. Bueno, y venta directa, con cerveza.cl nos pueden contactar o Facebook. Deli Fresh, el que está en el Parque Arauco, ¿no? Eso. Ahí están las 4 variedades y ustedes ahí. Espero que puedan, que estén todas siempre disponibles. Ya, pues muchas gracias. Ahí estaremos probando cerveza Sublime. Bueno, seguimos acá en el Beer Fest Santiago 2015, estamos en el stand de Start Beer. No sé si nos puede contar un poco acerca de la cerveza. Bueno, el nombre Start Beer en alemán quiere decir cerveza con fuerza, cerveza fuerte.
y básicamente comenzamos con ese nombre porque partimos con cerveza de alta denominación alcohólica, con mucho cuerpo y mucho carácter. Y a través del tiempo ya un poco seguimos haciendo variedades fuertes, pero ya también sabemos que el gusto del público es amplio, por lo que también tenemos cervezas un poco más ligeras también. Pero el nombre básicamente es por Star Beer, que quiere decir con carácter, con fuerza. ¿Y dónde se puede encontrar esta cerveza? Bueno, nosotros básicamente nos dedicamos a lo que es servicio de barril en shop, o sea, el servicio de barra chopera. Nosotros entregamos dispensadores, tenemos más de 15 dispensadores para repartir ya sea en eventos, fiestas, bautizo, matrimonio, cumpleaños, etc. Ese es nuestro fuerte básicamente. ¿Y algún pub, por ejemplo? Sí, en estos momentos entregamos alguna variedad en el Bar Truff. En Tobalaba, en el Bar Truff, tenemos algunas variedades como la Golden, Baltic Porter y la IPA. Son bueno, variedades que aquí también hemos tenido muy buena aceptación de parte del público aquí en La Reina. ¿Y cuál es la cerveza que más se vende, por ejemplo, de ustedes? ¿Cuál variedad? Bueno, la más atractiva que llama la atención es la Baltic Porter, que es una cerveza negra de 12 grados de alcohol. También la Indian Pale Ale, la IPA. Y también tenemos una Scottish que está bastante agradable al paladar. Y el nombre Baltic Porter, ¿por qué el Baltic tiene algo especial? El nombre viene del Báltico, que son cervezas que básicamente es una porter que tienen, digamos, son más pronunciadas en cuanto al alcohol y en cuanto al sabor. Y también a la cantidad de lúpulos. Son cervezas con más cuerpo. Bueno, obviamente modificamos un poco la receta, agregamos otra variedad de maltas también, y lo cual se estandarizó muy bien. Y el nombre también, el nombre de fantasía de la variedad es el Dark Rot, porque ocupa más cantidad de cebada tostada, menos cantidad de perla negra, lo que eso también le da una astringencia un poco más fuerte, pero dentro de los márgenes de una Baltic Porter. Yago, no sé si nos puede mandar algún saludo para los seguidores de la Ruta Cervecera. Sí, un saludo, un cordial saludo a toda la gente de la Ruta Cervecera, y bueno, los esperamos. Vengan a visitarnos, tenemos degustación para todo el público, muy helada la cerveza, y bueno, los esperamos aquí en stand de Stark Beer. Yago, muchas gracias. Ok, chiquillos, muchas gracias.